Aló, Oli, Cero. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? ¿Dónde estás? Primero que nada. Saliendo de mi piso. Mentira, no te veo. Te tengo investigado. Pero si no sabes dónde vivo. Bueno, a ver, ¿sabes el edificio? ¿Dónde es el único lugar donde me han dicho que hay departamentos? Hay varios. De hecho, hay Mira, varios. si sales de acá, voy a ser una puta ama. Si sales de acá, me voy a sentir demasiado bien. Vale, pues No, y me... además ayer me dijiste, pero si mi piso queda acá al lado. Sí, pero Sí. a que no sabes dónde vivo. A que no sabes dónde vivo. O sea, sabes el edificio, pero no dónde vivo. Pero puedo pasarme por todos los pisos hasta saber dónde vives. Bueno, hace falta que literalmente subas al ascensor y te des cuenta de que estoy aquí, porque se conoce que soy medio gilipollas y no sé bajar el ascensor mientras estoy en una llamada, ¿vale? No te creo. Buenísimo. No, 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 no vas a poder. No, no, que no se puede. Pues, Ya, te espero abajo entonces. sí. Te Es que llamo justamente así en plan, ahí. Ya, baja nomás, te quedo aquí. espero. Ha sido un... No, cuelga tú. No, nah. Cuelga tú. No, pues me enfado y no cuelgo, ¿vale? Todo por culo. Ah, ya. ¿Y lograste ¿Oli? bajar? Sí, logré bajar. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Más o menos. Mira, siempre que me dices eso es por algo malo. ¿Recuerdas que era mecánica? Sí. Era. Ah. ¿Por algo en concreto o por lo que... Es que mira, hubo una situación que ¿Sí? le acabo de contar a Simon, de hecho, que es de que, mira, Vale. te la voy a hacer muy rápida. Simon anda de conejo dando saltos, unos saltos bien grandes, y de repente, abrazó el suelo. Lo Vale. iba a buscar porque estaba desparramado y viene un tipo random y dice, uy, pues se lo merecía. Y yo le dije, disculpa, te conozco, ¿lo conoces? No, 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 es que era una broma. No, no estoy para broma yo, no sé qué, que lo otro. Y viene el otro, el que estaba ayer en la tienda, el que me empezó a decir, hoy, vamos a tomar unos tragos, que no sé qué, alcohol. Y va y me dice así como que estaba loca. Así como, no, loca, ¿qué se cree? ¿Qué está así? Le dije, mira, loca, pero para ligarme no tenías ningún problema. Se lo dije quizás un poquito agresiva y me echaron, o bueno, no pasé la prueba por levantarle el ojo a un cliente. Pero yo soy un amor de persona con la clientela. Eso es un tipo de indirecta o algo. Sí. Yo tengo un currículum muy bueno con atención al cliente. Eso es una... Eso es literalmente otra indirecta. Sí, mira. Ve así Sí, ¿te que... acuerdas cómo? Sí. Vale. O sea... Sí. Mira, mira Entonces... acá por la ventanilla. Ahí ponte en la ventanilla. ¿Viste, viste? Mira. No, está cerrado. Se me olvida. Deja de reírte. Es que es Se me en plan, no, olvida. no, no salía ni de mi piso, ¿no? Y empieza a correr contra la puerta, ¿sabes? Pues déjame, oye. Voy a entrar de la misma manera que ella. Bien, pues mira, ha funcionado. Ay. I'll wipe that smirk off your face. Ha A ver, aprovecha de funcionado, ha pasarte. funcionado. ¿Quieres una radio? Te regalo una radio. ¿Vale? ¡Oh! ¿Qué ¡Fuera! cojones? Let me show you how this is gonna Mira. play out. Aléjate. No. Pero no lo mates. Bueno. Es que me dio Sí, sueñito. voy a avisar a... Un segundo. ¿Cómo estamos?
Pues ya, llamando a Ed, porque la poli tiene que estar al llegar. Ah. Bueno, está cerrado. Sí, sí, no se puede pasar. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? ¿Nos damos un paseo? Ayer he de confesar. Sí, sí, que no. Que te tuve que ser infiel. Con otra tienda. Coméntame. Con otra tienda. Porque tú no estabas y. Me parece muy feo. Te parecerá bonito. Te parecerá bonito. Pero es que no estaba. No, vale. Y no tenía nada para comer ni tomar. Y tuve que ir al vanilla. ¡Ah! Pero no te enojes. ¿Qué es el vanilla? ¿Cómo que es el vanilla? ¿No sabes lo que es el vanilla? O sea, no sé si se le llama vanilla. Vanilla se le llama, ¿no? Yo lo conocí hace años como el vanilla. ¿De dónde vengo? Se le dice. ¡Ah! El Lisis. Ah, vale. Sí, el Lisis. Perdón. Se llama. ¿Qué ha pasado? No. ¿A dónde vamos? Sí. ¿Cómo que te digo para dónde vamos? Sí. Donde el viento nos lleve, yo qué sé. Yo me acabo de empezar. ¿Alu? ¿Qué pasó? Hoja, ¿qué están haciendo? Están bailando en Mr. Robot, ya vamos para allá. ¿Cómo que están bailando en Mr. Robot? No sé, me dijo eso. Tal cual, así que vamos a aprovechar de salvar. No me acuerdo para dónde era, se me olvidó. ¡Oh! No, es que esta es la vía rápida, tranquilo. Vale. ¿Sí? No, y tan rápida, me siento como a 600 kilómetros hora. ¡Piu! Hola. ¿Hola? No. ¡Ay! ¿Funcionó? ¿Y la moto? Bueno, a ver. La moto. Fue allá bonito. Está. ¿Dónde? ¿Atrás? ¿Para allá? Allá, mira. ¿Dónde? ¿Pero dónde van a estar? ¡Ay, mira! Es que me escucha. ¡Ay, mira! Aquí, avísame. Escúchame, me da miedo soltarte. Suéltame, tranquilo. ¡Suéltate tú! ¡Oye! A ver, que si no... Vale. Me había quedado gustando, perdón. ¿Por qué te ríes? Es que me quedo en la mierda. Ahora sí llegamos, tranquilo. Yo estoy como para llegar a Trauma, ¿eh? No, tranquilo. ¿Quieres ir a Trauma? Que no es coña, que... Sí, mira, te he podido salvar de ese problemita, pero porque... ¿A costo de...? A costo de haberme partido la pierna prácticamente. ¡No puedo! Que no pasa nada. No, estoy bien. No, cruzas los brazos para verte, man. Estoy bien. Dime. Ayer me hizo un amigo acá de Trauma. Uy. Hola, buen día. Buenas. Hola, buenas. ¿Necesitas algo, caballero? Sí, es que mire, le explico el accidente que acabo de tener. He hecho un viaje astral interdimensional. Pero a ver, el LSD no sé todo. No, ojalá fuese un viaje de esos. El caso está, he sido un héroe, le he salvado el culo, pero en el proceso me parto las piernas. Conmigo, caballero. Sí. Perdón. No te preocupes. No estarás viajando ahora mismo, ¿no? Porque... No, ahora no.
Es que vale, íbamos en moto y he sentido cosas raras. Póngase ahí delante mía. Vale. Si me permite el DNI, por favor. Sí, sí, sí. Toma, un segundito. No, eso no me quería tomar. Te acabas de tomar en la vez más. Ay. Bueno. No, 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 no. ¿En serio? No, no era David Martínez, era una cerveza que ayer me había dado caída. Cuando fui al... a la... Cero... Alfa, uno, ah, dos, coño, eres cero, vale. Sí, sí, sí. Uy. Es cero porque no puede ser menos tres. Joder. Hablando de chistes malos. ¿Viste cómo se llevaron a Anthony? Vale. Sí, lo he visto. Lo he visto. Ok, caballero. Si me disculpo, empezamos a hablar total. Usted también. Sí. Epa, me enteré de esto. ¡Ay! Hostia puta, me ha cambiado la voz. Salud. No te preocupes. Yo te voy a poner una cuta. Y estoy mejor. Ay. Porque creo que... ¿Qué? No necesitará usted atención hoy. Yo. Es que el viaje astral se conoce que era contagioso o algo. No te preocupes. Que a veces mi Relic le pasa con eso con los estornudos. Ah, vale, vale. De vez en cuando hasta... Y de vez en cuando aparece Alexa y da por culo, espera. No, no, es que me lo creo. Espera. Mira. Oye, Alexa, ¿qué hora es? Son las 11 menos 10. Joder, Alexa. Muchas gracias. Perfecto. Perfectísimo. ¿Qué Alexa? ¿Dónde la compró? Bueno, no la compré, la hice yo mismo, solo que la voz, claro, está un poco... A ver, le comento lo que pasa, es que a veces Alexa también gripa y, ¿sabes? Entonces... ¡Ay, ya, sí! ¡Pobre Alexa! Nah, es un programa que está en alfa, a veces también falla. ¡Ay! ¡Ay, está bien, no se preocupe! Bueno, mucha suerte. Bueno, mucha suerte. Venga, chicos, pasando bien. Igual. Ma, te quiero mucho, pero no quiero más viajes astrales, ¿vale? Oye. Porfa, please. Oye, yo... ¿Qué pasa? No es por nada, pero esa Alexa... A ver, ¿cómo lo digo para que te entiendas? ¿Sabes? Es que no sé cómo le dicen ustedes. Pero creo que no. Estaba media... La tenían en descuento. Ah, vale. Es que no sé. A yo ver. Puedo decir que la compraron en la feria, pero no es lo mismo. Sí. No, este coche no es vuestro, ¿no? No. No. Vale, lo digo por si vais a salir, que pensaba que es... Ah, no, nosotros hemos venido en esta moto. Ah, chicos, listos. Bueno, un placer. Venga. Dime. Ya, yo te digo el tirón, pero déjame... Dame un segundo. ¿Yo? ¿O los chiquillos? A cero, me hacen una pregunta por el pinganillo. A ver, dime. Literalmente acá por la radio del pinganillo. Dime. Mi hermano necesita... ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo explico? ¿Te lo digo como es o te lo digo un poco más... disimulado? No sé, si me explicas al menos... Mi hermano
que el otro día iba y se cayó el barro. Y vale. Se cayó con su billetera y sus cosas. Se le ensució todo el dinero. Sí. Y necesita limpiarlo. Vale, pues un segundo. ¿Sabes tú cómo se hace? Un segundo, que hago una llamadita. Gracias. ¡Aló, Ruzo! ¿Sí? ¿Qué andas haciendo? Parado. Parado. Vale, te explico. Es que hay unos chavales, ¿vale? ¡Ay, no! Que... ¡No! Bueno, ahora mismo estoy haciendo un viaje astral, pero de mientras puedo seguir hablándote. Comenta. Estaban buscando... Es que mira, te explico. El otro día se cayeron al barro y se les mancharon varios billetes. Estaban buscando lo que... Eso. Lo que ya sabes. Sí, para limpiar. Ajá. ¿Sigues teniendo... el contacto no tenía el Rastas. Vale. Pues, ¿sabes si está despierto? Creo que no. ¡Mierda! En la bola. Así que por ahora nada. Vale. Tú no tienes nada, ningún contacto de esto, ¿verdad? No tengo ninguno. Vale, es que yo tengo uno, pero no sé si... No me acuerdo de qué era. Ya, pues entonces... Va, pues a probar suerte. Bueno, muchas gracias a todos, tío. A ver, yo tengo un número aquí, pero no sé si es de lavado de dinero. Dame un segundo. ¿Cachai el skatepark que hay? No, el que tengo aquí creo que era para... ¿Está cerca de la playa? Es que... ¿Está cerca de la playa? El que yo tengo aquí creo que era de... No sé cómo funciona acá el de Barrio Baja, así que prefiero irme para eso. De venta de armas, ¿no? De limpieza de dinero. Es que igual me sirve. Sí, no, ya lo sé. Pero... Eso sí, como le pillan... Como le pillan con un arma de esas, está por culo. No, sí, yo decía para mí. ¿Eh? Yo decía para mí. Para eso, sí, sí. Mírate una de las armas legales, hazme caso. Es que me da pereza. Te da menos pereza en cuanto te des cuenta de que con las otras, en cuanto te da la polla, toma por culo. Claro, con las legales, aparte de que no son tan caras, en su mayoría sirven incluso más. Para defensa sí, al menos. ¿Sí, en qué anda ahí? ¿Qué te vi? ¿Metámonos? ¿Cómo nos metemos? Con la moto, imposible. He metido cosas más grandes que un autocar. Sí, otra cosa muy distinta es cómo la vas a sacar. Todo fríamente calculado. Lo digo porque todo es por escaleras aquí. No, si él sabe, déjalo. Juan sabe, mira. ¿Qué escaleras? Ah, coño, que hay un... Vale. Mi.